Grupo de Oro presenta. Con una fianza de 7,000 pesos cada uno, los 8 normalistas que permanecían presos en el Cerezo Francisco J. Mújica lograron su libertad bajo caución. El juez sexto de lo penal, al reclasificar los delitos, consideró que no había sustento que acreditar el robo y daño de 18 unidades automotrices y solamente se les consignó, igual que a sus otros 41 compañeros, que gozan de libertad bajo fianza por los delitos de motín y robo de uso. Así lo manifestó la licenciada María Soledad López Ortiz, secretaria de Acuerdo del Poder Judicial de Michoacán, quien mencionó que todo fue a criterio exclusivo del juzgador. Se les dicta a las 49 personas formal prisión por el ilícito de motín al haberse acreditado tanto el delito como su probable responsabilidad en la comisión de estos hechos. Formal prisión por el ilícito de robo de uso al haberse acreditado este delito como la probable responsabilidad de las 49 personas también en estos eventos. Por lo que vea este mismo delito de robo de uso, se les decreta su libertad por falta de pruebas para procesar al no haberse acreditado el delito de robo de uso por 18 unidades vehiculares. Por lo que corresponde al delito de sedición, se les decreta su libertad por falta de pruebas para procesar a las 49 personas consignadas al no haberse acreditado el delito de encomento. Por tanto, se hizo innecesario entrar al estudio de la probable responsabilidad que les fue imputada por el Ministerio Público. Finalmente, por el ilícito de daño en las cosas, por el que fueron consignadas 8 personas de estas 49, se les decreta su libertad por falta de pruebas para procesar al no haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito. Por su parte, los abogados defensores de los normalistas Sonia Reyes Equigua y Medardo Gutiérrez Guzmán, tras dialogar con el juez, solicitaron la inmediata libertad de sus defendidos y pidieron que se le clasificara la fianza, la cual fue señalada en 7,000 pesos para cada uno. Y nos acaban de notificar la resolución del juez, la situación jurídica en la que quedan cada uno de los 8 muchachos que están todavía detenidos. No se encontraron elementos. No se encontraron elementos para acreditar la responsabilidad penal de los muchachos en el delito de daño en las cosas agravado. Y encontró el juez indicios en los delitos de motín y de robo de uso. Estos delitos alcanzan el derecho a la libertad bajo fianza, es decir, van a enfrentar el proceso en libertad. Va a iniciar un proceso penal donde nosotros nos vamos a dar a la tarea de desvirtuar esos indicios que el juez hoy haya encontrado en la averiguación previa penal que consignó el Ministerio Público. La suma que nos están señalando para obtener la libertad bajo fianza es de 7,000 pesos por cada uno de ellos. Y también queremos informarles que al momento de notificarnos, tanto a los muchachos como a nosotros, interpusimos el recurso de apelación porque en nuestro concepto no existen indicios suficientes para acreditar esos dos delitos. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.